Hi everyone, thank you for being here. Record this video in Spanish so that we can all understand. Thank you. Bueno, el video realmente es para invitarlos a ver mis nuevos videos. Bueno, los videos que estaré subiendo todo, bueno, casi todos los días, de lunes a viernes, es el objetivo. El día de hoy, Cambly, la aplicación con la que he estado grabando videos de repente, liberó una promoción de un 60% de descuento. La mensualidad quedó en 1450, me parece. Y bueno, decidí aprovecharla y decidí comprarla por un año. Entonces son 5 clases a la semana, son 20 clases al mes de 30 minutos. A muchos les parecerá caro, la verdad. Muchas personas me dijeron que era caro. Incluso mi esposa me dijo que era caro, pero bueno, creo que vale la pena. Entonces, he estado practicando con Duolingo. De hecho, Duolingo tiene la opción de probar su aplicación con el Plus durante 2 semanas. Estoy como en los 4 o 5 días y la verdad me ha estado yendo bastante bien. He querido grabarles el progreso ahí, pero está un poquito básico, entonces no quería como que aburrirlos. Ustedes saben que Duolingo es muy repetitivo, pero con el Duolingo Plus puedes adelantar cositas. Entonces, pues haces exámenes, en lugar de hacer las 5 secciones, haces un examen para aventarte las 5 y completar la sección 1, que también son 5, para completar una como sección master, que te permite completar la sección completa, ¿no? Pero está chido, está padre, me gusta mucho Duolingo Plus. Probablemente me lo voy a quedar. Lo malo es que el costo sí está carito. Tiene una opción familiar para que tú puedas comprarlo y te cuesta 27 pesos por persona. Pero la verdad batallé muchísimo porque no pude encontrar a nadie que se quisiera animar a comprar el plan familiar. Así que estoy pensando seriamente en comprarlo. Me cuesta 1800 para todo el año. Son 150 pesos por mes. Y bueno, que ahorita compré Cambly, me costó casi 18 mil pesos. Lo bueno que me salió diferido, son 1500, 1450 aproximadamente por mes. Entonces, voy a subirlos, realmente no los veo como un club de fans ni nada por el estilo. Yo sé que ustedes están aquí porque les gusta, pues, ver cómo otra persona está mejorando tal vez su nivel en este idioma inglés, porque la verdad lo que muchos buscamos es, pues, mejorar en este aspecto para obtener mejores oportunidades laborales o simplemente por el hecho de conversar con otras personas. Es un idioma diferente al nativo con el que crecimos, ¿verdad? Entonces, lo que sí les prometo son los videos de Cambly. Todos los videos de Cambly los voy a subir aquí. Me va a servir a mí para repasar y bueno, ver cuáles son los errores. De repente, cuando estás con la maestra o con el maestro o con la persona que te va a tocar al momento de la videollamada, pues no logras entender todas las palabras. Entonces, pues ya en el video lo puedes ver con subtítulos, porque YouTube te da esa opción de subtitular los videos. Y bueno, ya sí puedes encontrar tus errores y aprender vocabulario y aprender frases. Entonces, bueno, pues los espero. La promesa son los videos de Cambly. Y también voy a ver si puedo, pues, subir videos de las prácticas en Duolingo Plus. Así que por aquí nos vamos a estar viendo. Y bueno, les mando muchos, muchos saludos. Y hasta pronto.